En Charrín-Charrán nos encanta conocer los nuestros paisajes y hacer una gambadeta por espacios protegidos como este de San Juan de la Peña y Monuruel. He quedado aquí con Lucía López, que vive bien cerqueta y lo conoce pro bien para que nos lo muestre. Aragón tiene un amplio rete de espacios naturales protegidos, entre los cuales se trova este, no que nos trovamos ahora mismo, Duruel y San Juan de la Peña. Y estos espacios naturales protegidos, que había diferentes rangs y diferentes categorías, miran de proteger, valga la redundancia, una biodiversidad, un paisaje o unos usos que se han feito tradicionales en estos espacios, ¿no? Aquí concretamente en Uruel lo más reseñable y esta selva que tenemos bien de zaga y bien de bandello, que bueno, y una selva de pinos muy interesante y bueno, este espacio mira de proteger eso, a más de usos tradicionales en este espacio. Lo paso de las personas y animales, pero estos paisajes lo ha ido cambiando y lo ha ido modelando. ¿Qué cambios podemos ver y cómo se han producido estos cambios en estos años? En el paleolítico, los seres humanos domestiquemos simiens y animales y cambió mucho nuestra forma de vivir, ¿no? Nos asentamos, principiamos a vivir en lugares. ¿Qué pasa? Que llevábamos esa vida muy basada en la cría de bestia, en la ganadería, y cafa unas décadas. Desde los años 60 y tanta, del siglo pasado, principió un gran éxodo rural y Achen principió a disar los lugares. En disar los lugares también se fue abandonando a ganadería extensiva y en abandonar a ganadería extensiva disemos de tener animales pastando estos mons y principió a cambiar mucho la vegetación, ¿no? Pasemos a tener más árboles, más busos como tenemos aquí de zaga. Y esto también se ha derivado en una pérdida de biodiversidad. ¿Han tenido consecuencias estos cambios de paisaje sobre la gente que vive en los lugares que son aquí a lo canto? Cuento que ha tenido más impacto a pérdida de población en o paisaje que a degradación de paisaje en la pérdida de población, ¿no? Más ni menos sí que cuento que de cara a un devenidero cercano caldría parar cuenta de que a pérdida de ganadería extensiva pues fa que los paisajes se degraden, ¿no? Y es una cosa que agradeis mucho o turismo, y es decir, o turista que viene ta o Pirineu, ta estas zonas de montaña, viene porque busca unos paisajes que han estado moldeados por la cría de bestiar. A la vez, si continuamos diciendo que se pierda la ganadería extensiva, pues ya habrá un día en el que no se podrá vivir de turismo en estos puestos. Un factor muy importante en la despoblación y en el papel de la mujer en lo medio rural. Y además, Lucía ha feito un proyecto de un mapa con los diferentes trabajos de las mujeres en los lugares. Chárranos de él. Las mujeres han jugado siempre un papel fundamental en los lugares, en el medio rural, y han feito unas faenas que a ormí no han estado invisibilizadas, ¿no? Siempre se ha dado más visibilidad, se ha meso más el foco en el trabajo que feban los hombres. Más ni menos las mujeres han feito los mismos trabajos que los hombres, y mismo más, porque dentro de las casas el trabajo que lleva más que más en las mujeres, ¿no? A día de hoy continúa pasando que las mujeres continuamos estando muy invisibilizadas. A la vez, para crevar una mica con esta invisibilización, falla un año, creé un mapa que, bueno, de una man mira de visibilizar todas esas faenas que fan las mujeres en el medio rural, y de otra man también lleva una forma de mirar de empoderar a las mujeres que viven en los lugares para que vean que desde un lugar se puede hacer cualquier tipo de trabajo. Estoy que te acordaréis que fa un tiempo Lucía vino a Plató y nos charró de su blog. Contanos cómo lle ahora mismo en la actualidad y si ha habido bella novedad sobre este tema. Ya fa casi 7 años, que va a hacer en marzo, que principié un blog que se dice Mayata, que lle bilingüe aragonés-castellano y es sobre medio rural, cría de bestiar en extensivo, agroecología. Y bueno, y un trabajo que he feito siempre de forma altruista, y pues que te lo reconozcan con un premio en los premios 20 blogs, que son los más importantes de la blogosfera en España, pues y lo cierto es que pues y un buen empentón, ¿no? Para continuar trabajando y una forma de reconocer toda esa faena.
Datraman, pues también, claro, son ya muchos textos que he ido publicando mientras estos años y se han recopilado los millos de ellos y los textos inéditos que tenía sin publicar y van a salir en un libro próximamente que se dice Fendo Mayata. Esperamos leer bien luego lo tuyo libro, Lucía, y te deseamos mucha suerte con él y pro que sí, con todos los tuyos proyectos.